En Córdoba, los saludamos. Mi nombre es Víctor Zapata. ¿Cómo anda? Muy bien, Víctor, el gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia. Buen día. Claudio, ¿qué fue lo que pasó? No, bueno, en realidad el día viernes pasado se hizo una sesión de cámara de la legislatura provincial. Acá hay una sola cámara, o sea que es todo el cuerpo legislativo de la provincia, en repudio y en respuesta a la ordenanza de la ciudad de Córdoba que restringe la oferta de azúcar en las mesas de bares y restaurantes. La resolución de la Cámara fue una resolución justamente de repudio y de instruir al gobernador de la provincia para que haga todas las gestiones necesarias para, bueno, para tratar de revertir esta situación. Entendemos que es una medida autónoma, obviamente, que no por más fuerza que tenga nuestro manifiesto, depende exclusivamente de la voluntad de los concejales o del intendente Mestre, que tiene la posibilidad, creo, todavía de vetarla. Pero no es nada más que eso, es una manifestación de toda la comunidad tucumana representada por sus legisladores, porque la votación ha sido unánime de 47 legisladores que componen todas las fuerzas políticas. Le iba a Y preguntar en eso, la sesión, acompañaron todos. exactamente, todos los espacios políticos, el oficialismo provincial, que es justicialista, los legisladores de Cambiemos y legisladores de partidos provinciales, como es el caso mío. En las manifestaciones, como para argumentar el porqué, bueno, cada uno utilizó distintos argumentos. En algunos casos fueron muy técnicos, muy relativos a la cantidad de personas que viven de la producción azucarera en Tucumán, que son más de 60.000 familias, la historia que tiene la industria azucarera en nuestra región y en Tucumán también. Y después sí, usamos en el caso personal mío, apelando al humor cordobés, justamente hablaba yo de que Córdoba es una exportadora de costumbres y de productos al país, entre ellos el cuarteto, el humor, no el fernet porque no es originario de ahí, pero sí la costumbre de consumirlo con gaseosa, y el salame, que obviamente todos consumimos y nos encanta, pero aduciendo que, bueno, si vamos a verle el defecto o el problema de salud que puede aparejar cualquier producto consumido en exceso, podríamos llegar a esa especie de vendetta de decir, bueno, prohíbo el salame de Colonia Carolla de las Picadas, prohíbo el maní, prohíbo el vino porque el alcohol en exceso trae tal o cual consecuencia. Sí, fue nada más que a modo de ironizar o poner, caricaturizar la ordenanza cordobesa, nada más que eso. ¿Usted descarta que esta posibilidad en cualquiera de los productos que ha mencionado llegue finalmente a concretarse a modo de una especie de venganza de tucumanos a cordobeses? Yo entiendo que no, obviamente no lo hicimos con esa intención. El gobernador tucumano creemos que tiene muy buena relación con su par de Córdoba, en forma la Liga de Gobernadores Justicialistas. Creemos que esto se puede resolver con el diálogo, pero sí vemos detrás de la medida, que nos parece, más allá de afectar puntualmente una economía, en este caso tucumana o provincial o regional, una medida injusta y además que quizás tenga algo detrás, digamos, alguna fuerza de alguna corporación o de algún grupo económico, porque realmente analizada a fondo no tiene sentido. O sea, hay leyes o ordenanzas en distintos lugares que prohíben la sal, el salero en la mesa, por bueno, los perjuicios que acarrea el consumo excesivo de sodio. Pero no nos olvidemos que la comida viene previamente sazonada, viene servida ya con un condimento normal y estándar. En el caso de la infusión, sabemos que no viene azucarada, no viene endulzada previamente, entonces estamos quitando uno de los dos elementos naturales para terminar de completar el servicio, que sería o el azúcar o el edulcorante. Y el edulcorante, que sería el único reemplazo conocido, tiene muchas más contraindicaciones que el azúcar, entonces veíamos como que ni siquiera era saludable la medida, hasta la veíamos como caprichosa, entonces nos preocupó eso y entendemos que replique en otras provincias, en otras ciudades, podría estar realmente un problema. Claudio, el intendente de Córdoba ayer, yo no sé si usted lo ha podido escuchar, dijo que no se han comunicado con Mansur. Es una situación rara también, ¿no? Porque sería más fácil uno lo mira desde aquí, después hay que ver cómo es desde adentro, pero da la impresión de que a lo mejor con un llamado telefónico se pueden poner de acuerdo, ¿no? Sí, obviamente creemos que el diálogo es lo principal para resolver estas situaciones y más
en un país que tiene, bueno, innumerables situaciones económicas y grietas que ya sabemos todos que existen, buscar o no eludir o evitar otro conflicto sería absurdo, y más si no se agota la vía del diálogo. Así que hoy mismo vamos a, por los medios que tengamos a nivel provincial, a instar a la gobernadora, bueno, que se ponga en marcha esa recomendación que le dio la legislatura, que inicie gestiones urgentes, obviamente amistosas y de diálogo, para tratar de revertir esta situación, que más allá de que sea hoy una ciudad como es Córdoba, obviamente importantísima, una de las más importantes del país, vemos que el efecto rebote que podría tener esto, bueno, ahí sí puede generar una especie de rivalidad entre regiones, entre provincias, excluyendo productos de la mesa o de las góndolas de otro lugar, porque en el consumo excesivo podrían llegar a ser perjudiciales. Entonces, bueno, vamos a instar a que el gobernador salga de su sillón y se mueva también, porque, claro, reitero, la posición ha sido de todas las fuerzas políticas, y no mirando inclusive el momento electoral que tenemos, donde podrían haberse dado diferencias importantes. Tucumán es una provincia que tiene oficialismos nacionales y provinciales y municipales distintos, y hay una convivencia política a veces compleja. Sin embargo, en este caso estamos todos de acuerdo. Le hago una consulta más, pero antes le propongo escuchar 30 segundos de lo que decía el intendente de aquí, de Capital de Córdoba, Ramón Mestre, sí, ayer en relación al tema, al legislador Viña. Ahí va. No? De fiscalizar actividades de estas características a los efectos de que nadie crea que puede haber una tergiversación de lo que significa el resultado, donde nosotros creemos que va a ser contundente. Con respecto a la polémica por los sobres de azúcar, Mestre enumeró las ordenanzas que prohíben fumar en bares y poner el salero en las mesas si el cliente no lo pide. También resaltó que en Córdoba los bares y restaurantes están obligados a poner una jarra de agua en cada mesa, y ahora la polémica por la azúcar. Ante esta realidad, el intendente afirma que Córdoba es pionera en el cuidado de la salud, y aunque todavía no promulgó la ordenanza, asegura que no la vetará. Esto es un tema que está totalmente alejado, en las antípodas de la discusión política. Esto es un tema de salud. Aquí nos tenemos que encontrar todos para tratar de generar espacios para poder generar hábitos de consumo que sean saludables para todos. Bueno, hasta ahí lo que decía el intendente, que después, en otro tramo de esa misma rueda de prensa, el legislador Viña comentó que no se había comunicado con Mansur. Pero no da marcha atrás, esto parece una situación que está, incluso que la toma por fuera del plano político, usted lo ha escuchado. No, seguro que sí. De todos modos, los ejemplos que citó fueron realmente, con mucho respeto lo digo, lamentables, porque comparar el azúcar, que es un alimento, es un nutriente, que necesita el cuerpo humano, 50 gramos diarios, con el tabaco que mata, que causa cáncer directamente, y con el consumo de sal, que como decíamos recién como ejemplo, que no había escuchado la situación de la declaración de Mestre, que es un producto realmente nocivo y que la comida ya viene previamente salada, entonces el agregado de sal sí puede pasar ya, en ese caso, a ser un exceso y a ser perjudicial para la salud. O sea, comparar el azúcar con dos elementos comprobadamente malos para la salud no parece feliz. Pero legislador, bueno, cuando usted ayer dice, ayer en realidad en la sesión del fin de semana, cuando usted dice, lo mencionamos a modo de broma, casi utilizando un ratito el humor cordobés, a la chance de prohibir el maní, prohibir el salame de la colonia, Y creo que mencionó alguna otra cosa más. ¿Cuál fue la reacción ahí de la Cámara? No, fue obviamente una pequeña distensión de sonrisas. No se trató de una medida que se tome como una iniciativa real. Por lo menos esa fue la intención inicial. Yo inclusive leí lo que sería una ordenanza replicando exactamente el texto de la ordenanza cordobesa. Declara si la provincia de Tucumán libre o responsable en el consumo de salame de Colonia Carolla, o sea, porque hablar de que una ciudad es responsable o libre del consumo de azúcar, como le digo, estamos hablando de que nos equiparamos al tabaco o alguna sustancia nociva y queremos sacarla de nuestro medio, y reitero, el azúcar es un alimento, es un nutriente necesario para la salud, con muchos beneficios, que tiene energía inmediata, que tiene una rápida absorción para generar esta fuente de energía,
y que consumida hasta una medida razonable no es perjudicial, es más, es necesaria, si no podemos caer en una situación de hipoglucemia. O sea, más allá del hecho de que sea una economía regional tucumana, nos parece una medida traída de los pelos o que tiene algún trasfondo económico, porque nos queda una sola alternativa, un edulcorante no sacaroso, que es artificial, que está comprobado que en algunos países se prohíbe algunas marcas o algunas modalidades porque son cancerígenas. Entonces, no estamos dando una opción más saludable y comprobadamente eficiente, sino que estamos dejando a la persona en una situación de que solo consume sacarina, en su nombre antiguo, o pide el azúcar. El azúcar viene envasado en sobres individuales, no hay azucareras, genera una molestia inclusive al consumidor de no tener disponible en una bebida que se va enfriando el elemento natural para complementar lo que es el endulzante. Así que, legislador, ¿la vemos? Nuevamente le agradezco estos minutos para con Jesús María, para con Más Radio. Muy amable. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. El legislador tucumano Claudio Viña, de Fuerza Republicana.